tierra, en el interior hay tierra, ¿vale? Te la voy a marcar yo. Voy a entrar delante tuya. Está mal en el interior, ¿eh? Venga, venga, venga con fuerza. Venga, David. Con fuerza, con fuerza. Venga, 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 te comes. Queda nada para acabar este. Bueno, ¿cómo ha ido la prueba? Bueno, la verdad que la prueba ha sido corta pero exigente, ¿no? Es un recorrido muy corto, a la vez duro. Y eso, eso no, no tiene tiempo de respiro, ¿no? Hay que ir siempre tanto para arriba como para abajo. En la línea de salida, a tope, pues para intentar perder menos tiempo posible y bueno, contento. Bueno, 9.53, ¿qué tal te ha ido la prueba? ¿Qué tal está? La verdad que ha encontrado bastante agua, ¿no? Es una distancia que me viene y he salido quizá un poquito y bueno, nos han complicado mucho la vida. Falta una vuelta en acelerado, les han cogido en el Alto de Cristo. Kais de Plan ha intentado romper un poco la carrera porque había un poco de aire, pero bueno, no ha llegado más y a falta de cinco, mi equipo ha cogido la responsabilidad, mis compañeros, que bueno, me han hecho un trabajo perfecto y me han dejado a 150 de... Por segundo año consecutivo vencedor, aquí en Coslada, Francisco Ventoso del equipo Carniaro. Amarillo, Gustav Erik Larsson del equipo Saxo Bank. Los azules también de Blanca y Miriam. Los premios de Rodrigo Tendero y de Miguel Áñez.
sí señor, que consigue la victoria de etapa y puede ser ganador además también de la clasificación general. Vamos ahí con ellos, sí, va a ser ganador también de la general Sergio Parrilla. Ahí estamos, victoria con final alto, ánimo, ánimo para Sergio Parrilla. Felicidades, victoria importante también para el cordón del equipo del Carniero. Enorme también con la llegada, ganador de etapa, la Vuelta a España, ganador de etapa este año en la... En este caso, esa victoria de etapa conseguida también para él en la vuelta. Eso es ahí, llegada para Iván Antón. Premilán Niemec viene aquí. Aquí tenemos a, también a Paco Mancebo. Buena carrera también para ciclista del equipo de Heracleón Castro Murcia. Llega. Esa es la misma Samontes también a podio. Que salga Rubén Rai, que salga también de Iván Echuna. Adelante, adelante, también el bombilero. Todos los que hemos tenido ahí. Samonte que acaba de llegar, también Fortunato Baliani con Iván Melero. Venga en el podio. Y también con todas nuestras autoridades que han estado ahí acompañándonos en este día. El apoyo brindado hoy por Pablo Altozano, alcalde de Miraflores de la Sierra. También con Cristina Torres Marín, directora general de Linder de la Comunidad de Madrid. Con Yolanda Aguirre, la alcaldesa de la Escafría. También con Javier Fernández, presidente de la Federación Madreña de Ciclismo. Viene de hacer una gran carrera en Austria. ¿Te imaginabas que vas a ganar aquí y ponerte de líder y aún así también llevarte la vuelta? Bueno, uno siempre lo piensa. La verdad es que venía de hacer una buena vuelta a Austria, una vuelta que es bastante dura. Solo había sido batido por Ricardo Ricó, un gran ciclista. Y bueno, la verdad es que soñaba con poder ganar la Vuelta a Madrid. Conocía muy bien la puerta de Morcuera, me venía bastante bien. He estado ahora 15-20 días entrenando aquí en Navacerrada. Hacía series en este puerto, lo conozco desde hace muchos años. Y bueno, había que intentarlo, lo he intentado, el equipo me ha apoyado, me ha ayudado y bueno, hemos conseguido etapa y victoria. ¿En qué momento has arrancado? Bueno, el inicio del puerto, había hablado con el equipo, con los compañeros, le había dicho que me interesaba que pusieran un ritmo fuerte al inicio para ver si hacíamos la subida bastante dura, solo que en el puerto de tercera, el propio equipo de líder ha hecho la carrera bastante dura, se ha roto el grupo, he llegado solo con un compañero a pie de puerto. Ha iniciado Sasoban a poner un ritmo, solo que no era muy fuerte, y le he dicho a mi compañero Tonti que fuera él, que pusiera a intentar hacer un kilómetro fuerte. Nos hemos ido los dos para adelante y una vez que se ha apartado él, he arrancado y a falta, bueno, dos o tres kilómetros después me han enganchado por detrás Fortunato Baliani de la Mique, pero luego se ha descolgado de mí y ha sido cuando ya me he ido para adelante yo solo y a tope hasta meta.